Esta niña tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex titular del Instituto, ex director del Instituto Argentino del INDEC, del Instituto de Estadística y Censos. Víctor, María, señora, saludos, gracias por atendernos. No, gracias a usted por llamar, Mario, como siempre. Bueno, Víctor, déjeme que vea, vamos a recordar, porque como dice la chica, el público se renueva para que se incorporan al programa a esta hora, que finalmente hace exactamente una hora en el Senado de la Nación se votó por el rechazo mayoritario por 42 votos contra 25 y 4 abstenciones del DNU. Esto, mientras había una suerte de alivio, una tranquilidad en el mercado cambiario, los precios, una inflación del 13,2%, que sigue bien todavía es alto, es una inflación que complica la inflación anual de los países que están mal. En definitiva, ¿qué se puede esperar, no es cierto? Como consecuencia de todo esto, más allá de que todavía se supone que sigue vigente hasta tanto no tenga el rechazo final y definitivo de la Cámara de Diputados. Víctor, todo suyo. Bueno, sí, efectivamente, digamos, esto no altera en lo inmediato la situación porque el DNU sigue vigente mientras la Cámara de Diputados no lo rechace. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ahora está enviando la ley Combi al Congreso, o sea, la ley Combi que reemplaza a la ley Ómnibus, y bueno, donde habrá que ver, donde aparentemente, según lo que dicen las fuentes del Poder Ejecutivo, saben que tienen la mayoría para aprobarlo, porque bueno, lo que hicieron fue sacar todos aquellos artículos que generaban conflicto y donde suponen que lo que ha quedado podrá ser aprobado por mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por tanto, creo que, digamos, la situación es, digamos, se va encauzando, por lo menos aparentemente, digamos, la ley, esta ley ómnibus que quedó reducida a una suerte de ley combi, bueno, podría funcionar. Y queda pendiente el tema de qué va a pasar en definitiva con el DNU, pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Bien, el trascendido que hay hasta ahora, de acuerdo a lo que se ha dejado de trascender, es que justamente quizás muchas normas que están contenidas en el DNU, quizás hasta una suerte de, no sé si decir revancha, el Ejecutivo piensa fragmentarla en varias leyes en forma de hacer trabajar a las dos cámaras a full durante todo los próximos semanas, meses, y con un gran interrogante si terminará sí o no con el pacto de mayo, ¿no? Bueno, este es uno de los caminos que planteó el presidente en su alocución ante la Asamblea Legislativa. O sea, él dijo, hay dos caminos, uno el camino del conflicto, el otro el camino del acuerdo. Bueno, yo no creo en el acuerdo, pero voy a intentarlo. Y bueno, habrá que ver, digamos, si efectivamente, después de la reunión de gobernadores del otro día, bueno, se abrieron algunas avenidas para poder llegar a algún tipo de acuerdo de acá al 25 de mayo. De todas maneras, digamos, desde el punto de vista de la economía, que es en última instancia lo que por lo menos yo miro, esto no altera demasiado la situación, o sea, creo que estamos asistiendo a una situación de esta inflación bastante pronunciada y que seguramente va a continuar. Los datos que van a venir para marzo seguramente van a estar probablemente un poco por arriba de los de febrero en materia de inflación, porque ahora empieza una segunda ronda que es todos los aumentos de tarifas más los aumentos que se van pactando en las paritarias. Por lo tanto, esto va a tener efecto sobre marzo y sobre abril seguramente. Esto implica que difícilmente se siga bajando la tasa de inflación. Creo que por lo menos para marzo y abril la vamos a tener
todavía por arriba del 10% y quizás por arriba del 15%. Víctor, nuevamente la Argentina, como en tantas otras oportunidades en su historia, es como una suerte de banco de pruebas internacional, a ver si realmente las teorías monetarias se imponen o no, esta pulseada permanente que venimos de Lemarx y de Ricardo y de Alan Smith, y después con Keynes, y seguimos siendo una suerte de banco de pruebas, a ver si la inflación tiene origen monetario, no origen monetario, expectativas, acá hay de todo para todos los gustos, da esa sensación a veces, ¿no? Bueno, digamos, yo justamente en estos días decía que estamos asistiendo a una inflación que a mi juicio es híbrida. O sea, tenemos por un lado una inflación generada por la mega devaluación, donde el tipo de cambio subió de una vez el 118%. Bueno, esto tuvo impacto sobre todo en la inflación de diciembre, de enero, y todavía algunos precios se siguen acomodando al tipo de cambio. Entonces, este es un primer componente de la inflación. Pero después tenemos una inflación inercial, o sea, en un país de alta inflación como la Argentina, los precios, digamos, tienen una especie de inercia, o sea, los formadores de precios siguen remarcando los productos porque nunca, no quieren quedar rezagados. Y por más que el ministro Caputo, famoso por las dudas, ¿no? Exactamente, y por más que el ministro Caputo los llame y los rete, bueno, la única medida concreta que se ha adoptado, esta creo que va en la buena dirección, es abrir las importaciones de por lo menos los productos de primera necesidad, porque si uno, digamos, los reta a los formadores de precios, con eso solo no alcanza. Ahora, si uno les dice, ojo que ahora abro la importación, bueno, pero esto va a generar algún tipo de disciplinamiento sobre los precios. Después tenemos un tercer componente de la inflación, que es un componente monetario, o sea, digamos, la base monetaria sigue creciendo. O sea, no es cierto que se paró la máquina de imprimir. Crece más o menos que bajo la gestión anterior, pero sigue creciendo, y este es otro elemento que incide sobre la evolución de los precios. Y en general, digamos, más allá de esta apertura de importación bastante limitada para algunos productos, el otro elemento en el cual el gobierno confía es en la recesión. La idea es de que se va a producir una recesión tal que, bueno, que los formadores de precios se van a encontrar con que ponen precios pero no logran vender los productos. Bueno, digamos, este es un poco el camino elegido y que lleva necesariamente a que convivamos con esta inflación durante, bueno, por lo menos un par de meses. Un par de consultas respecto al tema de la apertura de las importaciones. Una, ¿no sería malgastar a lo mejor divisas que se estaban tratando de acumular para a lo mejor otro fin? Porque en definitiva, si se abren las importaciones, es porque los importadores van a requerir las divisas para comprar a lo mejor un artículo de consumo final, cuando en realidad la Unión Industrial está requiriendo las divisas, pero para intermedios, ¿no? Sí, es un tema de prioridades. Lo que pasa es que en el esquema que está usando el gobierno, efectivamente, si como el esquema es que el mercado es el que tiene que acomodarse, bueno, el mercado no se va a acomodar si no hay competencia. Y competencia en la mayoría de los sectores no la hay. Hagamos un recorrido de productos, hay una o dos empresas que son las que fijan los precios. Es decir, si vamos a la leche, hay una empresa importante. Si vamos a la carne, tenemos un par de empresas que son las que concentran la oferta. Y así para cada uno de los productos. Por lo tanto, si se quiere generar competencia, la única forma de competencia es abriendo la importación. Si esas divisas no serían más útiles para importar materia prima para la industria nacional, bueno, seguramente que sí, dirán algunos, y otros dirán no, juguemos todo
a la cabeza de la apertura económica. Esto tiene que ver, digamos, en última instancia, con la filosofía económica de la actual gestión. Hay otra cosa que dejó de decir ahí, que también daría, podía dar solución a todos estos temas. Así que dejó de deslizar el presidente Milei para liberar el cepo. Dijo, si consigo 15.000 millones, ¿qué es? ¿Es un metamensaje con el Fondo Monetario, con el Tesoro? ¿Cómo es la cosa? Bueno, esto ya lo comentamos hace ya bastante tiempo. Yo lo que no entiendo es por qué no sé si, digamos, yo creo que es fácil. Hay 10.000 millones que Caputo negoció en su momento, cuando era el gobierno Macri, que no fueron utilizados. Eso yo creo que está al alcance de la mano. Es verdad, usted me lo dijo hace semanas eso, sí. Sí, yo creo que hace un mes más o menos, más. Sí. Digamos, ahora hablan de 15.000 millones. Bueno, probablemente lo que quieran sean esos 10.000 más 5.000 adicionales y la autorización junto con eso para dolarizar. Porque esto fue lo que dijo el presidente: si me dan 15.000 millones, dolarizo. Bueno, claro. Digamos, 10.000 millones yo creo que los tiene. ¿Dolarizo o abro el cepo? Tiene razón, abro el cepo. Pero digamos, es el paso que falta para poder llevar la economía por lo menos al régimen de competencia de monedas, que es como ahora denomina a la dolarización. Por eso digo, esto no está tan alejado. Entiendo que se está negociando con el fondo un nuevo programa, y en este programa, por eso digo, yo creo que 10.000, 15.000 millones es fácil de obtener porque, bueno, porque hay 10.000 millones que Argentina no usó. Bueno, veremos mañana, después de este ruido político, cómo votan los mercados, que más de una vez decimos, los mercados no votan cada 4 años, los mercados votan todos los días. Sí, efectivamente, pero digamos, por eso yo creo que no sé si va a haber alguna valoración importante respecto a esta votación. Es cierto que, digamos, es la segunda derrota que sufre el gobierno en el Parlamento, pero además era crónica de una derrota anunciada. O sea, los números eran muy claros, o sea, no es que perdió por 1 o 2 votos, perdió por un margen de 20 votos, así que estaba claro cuál iba a ser el resultado. No es un cisne negro, digamos, era esperado, no es algo inesperado. No, totalmente, acá en el Senado era seguro que perdía. Ahora, aparentemente la expectativa está en que sea aprobado por diputados y basta con que una sola Cámara lo apruebe para que se convierta en ley. Víctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Es muy amable, como de costumbre. No, al contrario, gracias por llamar. Que siga bien. Igualmente, un abrazo. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista.